Hola, si necesitas realizar una copia de seguridad con toda la información que tienes en tu móvil, puedes seguir los pasos que te damos en este vídeo para guardar los ajustes de tu teléfono, la agenda de contactos, tus fotos, tus vídeos, etc. En este caso vamos a utilizar un Samsung Galaxy S4, aunque los pasos serán los mismos para todos los teléfonos Android, pudiendo existir pequeñas diferencias en el menú. Primero, para hacer la copia de seguridad de los ajustes y configuración de tu teléfono, apps instaladas, contraseñas Wi-Fi, etc., ve al menú Ajustes, Cuentas, Copia de seguridad y Restaurar. Asegúrate de que la opción Hacer copia de seguridad esté activada. Después, accede al menú Cuenta de copia de seguridad para configurar tu cuenta personal de Google, en la que se guardará la configuración de seguridad de tu teléfono. Si ya aparece configurada tu cuenta de Google, selecciónala. En caso contrario, pulsa la opción Añadir cuenta para crear una nueva. Selecciona tu cuenta de Google y en el listado de opciones, escoge aquellas de las que quiere guardar información. Después, pulsa sobre Sincronizar ahora. Para hacer una copia de seguridad de todos los vídeos y fotos, abre la aplicación que viene por defecto llamada Fotos. Registra tu cuenta de Google si no lo has hecho aún. Ve al menú Ajustes, pulsa sobre la opción Copia de seguridad automática y activa esta opción en la parte superior derecha de la pantalla. Se muestra una opción llamada Copia de todo. Pulsa sobre ella y selecciona Sí para guardar todas tus fotos y vídeos en tu cuenta de Google. Y por último, solo te quedará restaurar la copia de seguridad con toda tu información cuando lo necesites. Lo único que tienes que hacer es configurar tu cuenta de Google a la que has asociado tu copia de seguridad y se sincronizará todo el contenido de manera automática, ya sea en el mismo terminal o en otro nuevo. No tendrás que hacer nada más, así de fácil.